quiero decirlo. Semana de la moda de novia de Madrid y tenemos nada más y nada menos que la supermodelo española Teresa Vaca, que acaba de llegar de Londres. Teresa, ¿cómo haces para estar guapa? Viajar a Londres, Nueva York, Madrid. Nada, mucho cuidado y después tengo un grupo de profesionales unas horas antes que me maquillan y me peinan y me dejan, vamos, increíble, otra persona. Hasta ya Ana Torres la conozco de hace unos cuantos años y he desfilado muchas veces con ella aquí en Cibeles Novia. Y la verdad es que me ha encantado pues los coloridos, ¿no? Hombre, si vas a una fiesta necesitas color y más que ella es andaluza, nos encantan los colores fuertes. Y ahora que viene esta temporada, que el flúor, el color fuerte, naranja, coral, rojo, verde, ha juntado un montón de mezclas y me encanta. ¿Se siente abrir un desfile con tanto peso? ¿Es algo normal o da más frío en el estómago? No, hombre, es parte de mi trabajo, hombre, me enorgullece pues poder abrir el primer desfile de Cibeles y poderlo cerrar a la misma vez, pues la verdad que muy contenta, ¿no? Y encima siempre siendo profeta en tu tierra, que eso cuesta al final. Claro, Teresa Vaca, ¿proyectos para el futuro, para este 2012? Bueno, mucho. Fuera también. Ahora estoy con una campaña de Guess. Bueno, la semana que viene tengo una cosa por novia. Nada, dentro y fuera, me vuelvo a Nueva York, vuelvo a Londres, Teresa, nada. ¿Da tiempo para enamorar? La verdad es que tienes que estar continuamente en el pie del cañón, viajando todo el día y la persona que tenga que estar curada tiene que comprenderlo. Pero y encima ahora con los estudios, el trabajo, eso es muy difícil. Bueno, pues queremos que le mandes un mensaje a toda esa gente que nos están viendo, un mensaje personal. Te dejo con el micro y termina todo. Bueno, pues no perdáis los desfiles de Cibeles Novia, porque la verdad es que aquí alegría, siempre que sea una celebración, siempre es alegría. Así que mucho ánimo a todos los que estáis en casa y nada, y una buena sonrisa, que la vida es muy alegre. Hasta luego. Pues un besito a todos y esta ha sido nuestra supermodelo, Teresa Vaca.